Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Cristo, el Señor está en la unidad de San José. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José. Thank you.
José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Por los siglos.
Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto. Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Estableció en una ciudad y a bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que tuvo con nuestros padres,
Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle: suplicantes, con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, a que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenasen y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No olvides, Padre del universo, no te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en esta solemnidad de San José, el expatrono del venerable Cabildo de Guadalupe. Pedimos su intercesión para que este cabildo pueda seguir adelante desempeñando su función, consejo pastoral para este santuario. También en este día felicitamos a todos los que llevan el nombre de José, en especial al padre José Soria, aquí presente. Muchas felicidades. Y el padre José Antonio Valle. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo. Oh.
Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión pueda tu Iglesia llevarla siempre a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Me podrá decir: tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos los descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido: así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Cosas que destacan en San José es su prudencia y su caridad. Él estaba desposado con María, pero todavía no vivían juntos. Había la costumbre de los desposorios, donde se comprometían a matrimonio, pero vivían cada quien en su casa durante un tiempo, más o menos un año y medio, y después ya era la introducción de la novia en casa del novio, con lo que se consumaba el matrimonio. José se había desposado con María y al ver que ella estaba esperando un hijo, sin saber todavía que había sido concebido por obra del Espíritu Santo, pensó dejarla en secreto para que ella no tuviera ningún daño, porque en esa sociedad había castigos muy fuertes, incluso la lapidación para una mujer que estaba comprometida con alguien y resultaba embarazada de otra persona. Entonces, José aquí muestra su caridad, por eso la Sagrada Escritura lo llama varón justo. Pero además hay que resaltar su fe. Dios le revela en sueños que el hijo que estaba esperando María Santísima era el Salvador del mundo, concebido no por obra de concurso humano, sino por el Espíritu Santo. Y él acepta esta revelación y
recibe a María. Además, fue el primero en que supo el nombre del Salvador. Se iba a llamar Jesús. En la Sagrada Escritura, los nombres muchas veces van asociados a una misión. Jesús tenía la misión de salvar al mundo de sus pecados. Y en esto imita la fe de Abraham, por eso la segunda lectura nos habla de ello. Abraham, nuestro padre en la fe, modelo de fe, ¿por qué? Que le hizo caso a Dios de salir de su tierra, dejar su patria, su parentela, para ir a la tierra que el Señor le iba a mostrar, pero además Abraham le creyó a Dios de que iba a ser padre de una descendencia numerosísima, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, cuando él ya no podía tener hijos, ni Sara, su esposa, tampoco. Por otra parte, San José estuvo al pendiente de la Sagrada Familia, de María, de Jesús, estuvo buscando sitio para que su esposa diera a luz en Belén. Seguramente sufrió porque no encontró lugar en la posada, y Jesús va a nacer en esa cueva, en un pesebre. Además, él fue defensor de la Sagrada Familia cuando Herodes quería acabar con el niño, y él va a Egipto y ahí, junto con su esposa y Jesús, su hijo adoptivo, va a llevar la vida de un migrante. Ahora que en nuestra sociedad hay tantos migrantes, debemos considerar que la Sagrada Familia también vivió eso en Egipto, seguramente en un país, una lengua distinta. Seguramente tuvo muchos problemas para conseguir trabajo y para sostener a la Sagrada Familia. Así como el pueblo de Israel va de la tierra de Canaán a Egipto en tiempo de José y de Jacob, y después vuelve de Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra prometida en el Éxodo, Jesús realiza este mismo recorrido, que Él es en quien se cumplen todas las promesas del pueblo de Israel. Por otra parte, también vemos la angustia que Él tuvo cuando Jesús se pierde en el templo. Creyeron que regresaba con la caravana, pero se dieron cuenta de que no era así. Una angustia tremenda, seguramente la que vivieron él y María Santísima. Y nos dice el Evangelio de San Lucas que después de esto, aunque ellos no entendieron la respuesta que Jesús les dio, que no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre, sin embargo, Jesús vuelve a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a su autoridad. San José fue modelo de educador, supo enseñar a Jesús a relacionarse con el Padre. La sociedad hebrea, el papel del padre en la educación religiosa de los hijos era mucho más fuerte, por ejemplo, que en nuestra sociedad, donde la educación religiosa se da preponderantemente por la madre.
Pero en Israel no era así, el Padre intervenía muchísimo en ese sentido. También enseña a Jesús a relacionarse con los demás y enseña a Jesús a trabajar en su oficio de carpintero. Los padres de familia, es muy importante que comuniquen a sus hijos ese amor al trabajo, porque el trabajo nos santifica, nos ayuda a asemejarnos a Dios y a continuar su obra, esa obra de perfeccionamiento de la creación. Según la tradición, San José muere antes de que Jesús comenzara su vida pública, y probablemente Jesús mantuvo también a María Santísima, se mantuvo a él mismo con el fruto de ese trabajo que le había enseñado San José. La tradición nos dice que José es patrono de la buena muerte porque él muere en los labios, perdón, en los brazos de Jesucristo nuestro Salvador. Para la Iglesia, pues él es el custodio, que así como fue custodio de la Sagrada Familia, María es madre de la Iglesia y José es custodio de la Iglesia, como fue declarado por el Papa Pío IX en el año 1870, poco después de haber terminado el Concilio Vaticano I. El Papa León XIII también hizo una encíclica en 1889 en donde habla exclusivamente de San José y de la importancia de él para la vida de la Iglesia. Incluso redactó una oración a él. El Papa Juan XXIII lo incluyó en el canon romano y el Papa Francisco lo ha incluido en todas las plegarias eucarísticas, la mención de su nombre. Para nuestra patria también es fundamental. En el primer concilio provincial mexicano, en 1555, él fue declarado patrono de la Nueva España. Fue el primer patrono, cronológicamente hablando, de la Nueva España. Aquí para el Cabildo de Guadalupe en 1809, cuando había una epidemia donde estaban muriendo algunos canónigos y capellanes de coro, el Cabildo lo proclamó su patrono y cesó esa enfermedad. Esto está pintado en el cuadro que está al fondo de la capilla de San José de esta basílica. Y aquí en México tenemos también que en 1872 el padre José María Vilaseca funda a los misioneros josefinos, una congregación mexicana que se dedicó sobre todo a varias misiones en diversas partes de la República y sigue adelante con su labor difundiendo ese amor a San José, sobre todo Cristo y a la Virgen. También en 1872 el padre José María Vilaseca junto con Cesárea Ruiz Esparza y Dávalos, una mujer de Aguascalientes, de las más importantes en el siglo XIX por su virtud, fundan las misioneras josefinas. Y además hay otras congregaciones dedicadas que tienen como patrono a San José, que nacieron en México, recuerdo las hermanas mínimas de San José. Que él pues nos ayude a tener un amor profundo
por Jesucristo a tener una caridad grande como la tuvo Él, una prudencia muy fuerte y esa entrega a Dios en su vocación, en su misión. Decimos el credo breve llamado símbolo de los apóstoles que la liturgia recomienda para el tiempo de Cuaresma y de Pascua. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos, y a cada petición vamos a decir, renuévanos, Señor, con tu gracia. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su verbo hecho hombre, asista a los pastores de la iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu gracia. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu gracia. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda, y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu gracia. Para que el Señor que hizo que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu gracia. Por el venerable Cabildo de Guadalupe, que celebra su santo patrono, por la salud del muy ilustre señor canónigo Edmundo Ortega Tirado, que está muy enfermo, oremos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, Esposo Santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito nacido de la Virgen María, así también nosotros con un corazón limpio merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu unigénito. Concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián,
y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Te también, Señor, de tus hijos del venerable cabildo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor, protege siempre a esta familia tuya que, alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.